Hola, mi nombre es María José Benavente, profesora de yoga, meditación y mindfulness. En esta práctica vamos a mover el cuerpo para botar el estrés y las tensiones de nuestros músculos, estirarlos y realizar movimientos de columna y de articulaciones. Vamos a buscar un lugar donde nos podamos sentar, con que tengamos espacio alrededor, podamos usar un mat, quizás una alfombra o también puedes usar una silla. Lleva las manos sobre las rodillas, saca los isquiones, que son los huesitos que están en tus muslos. Siente cómo se apoyan en la superficie. Tómate una respiración larga y profunda. Inhala y exhala a través de tu nariz. Y empieza a realizar círculos con tu cuello. Vamos a hacer movimientos circulares con el cuello hacia un lado. Oreja derecha hacia el hombro derecho, hacia atrás, hacia la izquierda. Inhala cuando la cabeza se va hacia atrás y exhala cuando ibas adelante, llevando el mentón hacia el pecho. Una vez más, inhala, atrás, exhala, adelante. Cambia el sentido del movimiento. Vamos hacia el otro lado. Empieza a sentir todo el espacio que puede usar tu cuello, todo el rango de movilidad que puede tener tu cuello. Y detén el movimiento. Lleva tu mano derecha sobre tu oreja izquierda. Ponle un poquito de peso a tu mano. La mano izquierda, llévala debajo de tu muslo. Y empuja aquí un poquito tu oreja, hacia abajo. Baja el hombro izquierdo. Vas a sentir este estiramiento. Relaja la mandíbula. Separa la lengua del paladar. Relaja el entrecejo. Y empieza a inhalar y exhalar hacia la tensión. Hacia el músculo. Y lentamente cambia. Lleva la mano derecha debajo del muslo derecho. Mano izquierda hacia la oreja derecha. Y aquí ponle un poquito de peso y sientes estiramiento. Estas tensiones normalmente son por el uso del celular, del computador. Empieza a sentir cómo se estira toda esta parte de tu cuello. Y respira. Vamos inhalando y exhalando hacia las tensiones. La inhalación y la exhalación le permiten al músculo ir estirando. Y lentamente baja la mano. Entrelaza los deditos de tus manos. Inhala, lleva los brazos hacia arriba. Relaja los hombros, sepáralos de las orejas. Exhala, lleva las manos frente al pecho. Mete el ombligo hacia la espalda. Y siente como empujaras una pared al frente. Lleva el mentón hacia el pecho. Inhala, estira, crece. Manos hacia atrás. Exhala, manos hacia el frente. Pega el ombligo hacia la espalda. Curva tu espalda, mentón hacia el pecho. Una vez más. Inhala, crece. Exhala, manos hacia el frente. Curva tu espalda, exagera. Empuja hacia adelante como si tuvieras una pared. ¿Qué quieres mover? Lentamente vuelve. Lleva las manos al costado de tus caderas. Mano izquierda hacia la rodilla derecha. Mano derecha detrás de tu espalda. Inhala y mira hacia atrás, hacia tu hombro derecho. Inhala, mira hacia atrás. Y exhala, tuerce. Inhala, estírate hacia arriba como si tuvieras un hilito desde el techo a tu coronilla. Y exhala, mira hacia atrás. Tuerce. Vuelve, lleva la mano derecha ahora a la rodilla izquierda, mano izquierda detrás de tu columna. Inhala, crece y exhala, mira hacia atrás. Inhala, crece, exhala, mira un poquito más atrás sobre el hombro izquierdo. Levántate, párate sobre tus pies, pies abiertos al ancho de caderas. Siente la planta de tus pies en el mat, siente los deditos. Enraízate ahí, siente esta postura. Lleva las manos al costado de las caderas. Inhala y exhala aquí en la postura de la montaña. Siente ese equilibrio, esa estabilidad en tu cuerpo. Inhala, lleva los brazos hacia el cielo. Haz un puño en la mano izquierda y con la mano derecha agarra tu muñeca izquierda. Y déjate caer hacia el lado derecho. Déjate caer hacia la derecha y sigue respirando. Va a ser un poquito difícil respirar, pero vas a buscar la manera de que el aire entre a tus pulmones,
Exhala, vuelve, manos al costado de las caderas. Inhala, lleva los brazos al cielo. Agárrate la muñeca derecha con la mano izquierda y déjate caer hacia el lado izquierdo. Cadera derecha hacia la derecha. Y respira. Sigue respirando por la nariz. Exhala, manos al costado de las caderas. Vamos a abrir los deditos de los pies un poquito, 30 grados. Vamos a llevar las manos a la espalda baja. Vamos a empujar las caderas hacia adelante y nos vamos a dejar caer un poquito hacia atrás. Puedes mantener el mentón en el pecho, hacia el pecho, o puedes dejar caer la cabeza hacia atrás. Siente ahí, desde la base de tu espalda baja. Exhala, vuelve, mete los deditos de los pies y flexiona las rodillas y vamos hacia adelante. Siente tu espalda baja como se estira, manos hacia el mat. Si no llegas al mat, puedes llevarlas detrás de tus pantorrillas y deja caer la cabeza, mira hacia las rodillas y respira. Siente como el peso de tu cuerpo se va soltando, como va cediendo ante la fuerza de gravedad. Mantén tu respiración, inhalación y exhalación consciente. Lleva las manos hacia el mat. Puedes microflexionar un poquito más las rodillas si es necesario. Camina los pies hacia atrás a una plancha alta. Las caderas que no estén muy arriba ni muy abajo. Estamos en una plancha, una sola línea en nuestro cuerpo. Desde los deditos de los pies, empújate un poquito hacia adelante y flexiona los codos al costado de tu cuerpo. Deja que todo el peso del cuerpo caiga al mat. Desengancha los deditos de los pies atrás y prepárate para subir en una cobra. Manos debajo de los hombros. Inhala, mira hacia adelante en cobra. Si no puedes estirar los brazos, está perfecto. Simplemente flexiónalos. Y quédate aquí en tu cobra, sintiendo la base de tu espalda baja. Ese estiramiento ahí. Respira hacia cualquier tensión. Exhala, lleva la frente hacia el mat, engancha los deditos de los pies, sube en tu plancha y exhala, perro mirando hacia abajo. El perro, las manos abiertos como los rayos de sol, los deditos abiertos, las rodillas microflexionadas y nos queremos enfocar en el estiramiento de la columna, no las piernas. Entonces te empujas de las manos hacia atrás, dejas caer la cabeza y respiras. Siente tus axilas como se abren. Si esta postura duele, puedes microflexionar más todavía las rodillas. Y lentamente mira hacia tus manos, flexiona las rodillas y camina los pies hacia la altura de tus manos. Inhala, mira hacia el frente, media pinza. Exhala, pinza, mira hacia las rodillas. Inhala, lleva los brazos hacia el cielo. Exhala, manos al costado de las caderas. Vamos a levantar la rodilla derecha hacia arriba y vamos a hacer círculos con la rodilla, dándole movilidad a nuestra cadera derecha. Círculos hacia un lado y círculos hacia el otro lado. Mucha tensión en el pie que está de base, que te da el equilibrio. Deja caer el pie derecho hacia el mat, levanta la rodilla izquierda y haz círculos con tu cadera. Atención, la mirada en un punto fijo para mantener el equilibrio. Si miramos hacia otro lado, nos vamos a caer. Y la tensión también en la planta del pie derecho, que nos mantiene estables. Deja caer el pie izquierdo. Lleva las manos hacia las rodillas y vamos a hacer círculos en las rodillas, dándole movilidad, un poquito de jugo a nuestras rodillas. Y ahora hacia el otro lado. Sigue respirando, acompaña todos los movimientos con tu respiración, los puedes hacer a tu ritmo, la velocidad que tú quieras.
lo que se sienta bien para tu cuerpo. Detén el movimiento y ahora mueve el talón derecho en círculos y aprovecha de también mover las muñecas, darle movilidad a tus muñecas hacia un lado. Detén, vamos con el otro pie, muñecas hacia otro lado. Y lentamente detén el movimiento, lleva las manos hacia las caderas, tómate una respiración larga y profunda. Y felicidades, moviste todo tu cuerpo, todas tus articulaciones, tu cuerpo está mucho mejor después de esta práctica. Recuerda que lo puedes realizar todos los días.